Hemos venido en una serie de sermones, ya hace, lo digo siempre, pero en beneficio de los que nos visitan, cerca de dos años, vamos en 52 sermones, creo, en Romanos, y vamos terminando hoy, y creo que hasta el próximo año, el capítulo 8 de Romanos. El otro año volveremos con Romanos 9, por ahora estamos cerrando Romanos capítulo 8. Y hemos venido hablando en los últimos sermones, paramos la semana pasada y el pastor Andrés nos guió en Abdías a... Hemos venido hablando de lo que la obra de Dios ha hecho en favor de nosotros. Nosotros hemos dicho que Dios tiene un propósito con todos sus hijos, un solo propósito en mente. ¿Cuál es? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? ¿Corchados? ¿El propósito de Dios es hacernos todos ricos? El propósito de Dios es que todos estemos con salud y que nadie se enferme. El propósito de Dios es darnos una familia perfecta. El propósito de Dios es uno solo y es formar a Cristo en nosotros. Ese es el propósito único de Dios. Dios hace todas las cosas con un fin y es que Cristo sea formado en nosotros. Lo leímos en Romanos 8, 29. El propósito por el cual Dios nos llamó es formar a Jesucristo, conformarnos a la imagen de Jesús. Ahora bien, hemos venido explorando cómo es que Dios hace eso y lo que dijimos es que esto se parece como a una serie de Netflix, ¿verdad? La serie tiene su capítulo número uno antes del comienzo de los tiempos. Y es lo que la Biblia llama, Él nos conoció. Y estudiamos eso y básicamente lo que dijimos es que antes de que cualquier átomo en el universo existiera, nosotros ya estábamos en la mente de Dios y en los afectos de Dios. Dios antes de la creación de cualquier cosa... Tenía en mente amarnos a nosotros, una disposición positiva de amarnos y mostrarnos su amor a nosotros antes de la creación del mundo. Él nos amó. El segundo paso después de eso es que, como Él nos amó, entonces también desde la eternidad Él trazó un destino para nosotros. Hizo un predestino. Eso lo llamamos predestinación. Predestinación no es otra cosa, sino que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo un predestino para nosotros. ¿Cuál es ese predestino? conformarnos a la imagen de Jesús y estar eternamente con Él. Así que nosotros vivimos esa realidad. El tercer capítulo de esta serie se llama llamamiento o llamado. Y es que en un punto de nuestra historia, en algún momento de nuestra historia en esta tierra, escuchamos la predicación del evangelio. Alguien nos habla, un predicador, lo vemos en televisión, en una emisora, un amigo, un taxista, quien sea que nos haya hablado del evangelio, y nos hablan del sacrificio del Señor, nos hablan de nuestro pecado, de nuestra necesidad de un Salvador, y nosotros decimos sí, yo soy ese hombre, yo soy esa mujer perdido y necesito un Salvador. Ven a mí, Señor. Eso es el llamado que se da externamente cuando alguien nos llama a la fe, pero más profundamente internamente cuando el Espíritu Santo actúa dentro de nosotros haciéndonos decirle sí a Dios o abriéndonos el corazón, quitando la venda de nuestros ojos para poder decirle sí al Señor. Ese es el tercer capítulo de nuestra serie. ¿Cuál es el cuarto capítulo? Justificación es el cuarto capítulo de esta serie y es que decimos que una vez Dios nos ha llamado a nosotros, Él ha hecho dos cosas. Número uno, nos ha perdonado nuestros pecados, de tal manera que nosotros que estábamos llenos, muertos en delitos y pecados, Dios ya nos ve y nos dice que han sido perdonados, que ya no hay deuda que nosotros tengamos frente a Él. Y dos, que Él nos pone un nuevo vestido y es el vestido de la justicia de Cristo. Nuestro vestido antes de Cristo era manchado, sucio, cochino por nuestros pecados. Ahora, al venir a Cristo... La ropa vieja nos es quitada y se nos es revestido de la justicia de Cristo. De tal forma que cuando Dios me ve a mí y te ve a ti, no nos ve a nosotros solitos, nos ve a través de la ropa de Cristo, de la justicia de Cristo. Ese es el cuarto capítulo. El quinto capítulo de esta serie se llama, hay uno intermedio entre justificación y glorificación. Santificación, que fue uno de los que vimos hace bastante tiempo. Y es, la santificación es el proceso que comienza con nuestra conversión. Y va hasta el día de nuestra muerte. Desde que el momento que conocemos al Señor, hasta el día en que nos morimos, Dios nos mete en un proceso de hacernos más como Cristo. Y dijimos que Dios usa las personas y las circunstancias para ese fin. ¿Por qué Dios te dio el esposo que tú tienes? Porque Dios tiene en mente que a través de Él te va a hacer más como Cristo. ¿Por qué Dios te dio la esposa que tienes? Porque Dios tiene en mente que a través de ella, las cosas que te gustan y las que no te gustan de ella, Dios te va a conformar a la imagen de Jesús. A través de las circunstancias, tus hijos, los quiebres emocionales, los problemas relacionales, etc. Ahí está trabajando Dios en nuestro corazón para santificarnos, hacernos más como Cristo. Y hay un último capítulo que todavía no está en esta temporada. Está por lanzarse. Vendrá en una siguiente temporada. Y se llama Glorificación. Ese todavía no se ha estrenado, vendrá en otra temporada y vendrá cuando el Señor vuelva por su iglesia o nosotros seamos reunidos con Él. Y es el día en que recibiremos un cuerpo nuevo que no tiene relación con el pecado ni la enfermedad y seremos completos en Él. Ese capítulo todavía no lo hemos visto y lo veremos en la presencia del Señor. ¿Estamos? Eso es básicamente lo que hemos dicho. Y hemos entonces dicho que Pablo, después de mostrarnos toda esta obra de Dios, nos lleva a un texto en Romanos donde nos plantea una pregunta. Vayan en su Biblia a Romanos 8, verso 31. Romanos 8, 31. La pregunta que se nos plantea es, ¿qué diremos frente a esto? Esa es la pregunta que el apóstol Pablo introduce en la sección que hemos venido estudiando desde hace 15 días. Después de considerar todas las cosas que Dios ha hecho... Qué vamos a decir nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a responder? Y es ahí donde hemos acuñado una frase que seguramente usted ya se memorizó, espero yo, que dice algo como lo que sigue. Lo que creemos y la forma en que lo creemos afecta profundamente cómo vivimos. Vamos a hacer algo que no hacemos aquí seguido, pero para recordar. Dígale a la persona que tiene a su lado. Lo que creemos y la forma en que lo creemos Esa es una gran verdad. El asunto es que lo que tú creas acerca de lo que hemos visto, todas esas obras de Dios, eso va a determinar cómo tú vives. Entonces, el apóstol Pablo nos plantea unas situaciones, circunstancias, momentos en la vida cristiana que todos nosotros hemos vivido o viviremos donde nos tendremos que plantear esa pregunta. Así que en primer lugar vimos hace dos semanas, ¿qué diremos cuando enfrentemos a los enemigos que nos quieren hacer daño y destruir? ¿Qué vamos a decir cuando vivamos los ataques a causa de nuestros enemigos? Vamos a decir, nos van a destruir, ellos son más fuertes que yo, yo estoy solo, me van a, van a acabar conmigo. O más bien vamos a decir, Dios es conmigo y si Dios es conmigo y Él está a mi favor, tal como se ha demostrado en todo el proceso anterior de mi salvación, entonces, ¿quién contra mí? No importa el nombre que tenga esa persona, no importa si es mi jefe, gerente, persona, lo que sea, dinero no tenga dinero, quien sea esa persona. Si Dios está de mi lado, ¿quién contra mí? Dios y yo somos mayoría. Él es más fuerte que cualquier otra realidad que nosotros podamos vivir o caminar. En segundo lugar, nos preguntamos qué diremos cuando la culpa por nuestros pecados, por el terrible pasado en el que algunos de nosotros venimos a toque a la puerta de nuestro corazón y la culpa llegue a nuestro corazón vamos a decir sí es verdad dios no me ama él no me ha perdonado mi pecado es demasiado grande como para que dios lo perdone ese es un pecado imperdonable y además esto que yo estoy viviendo es porque dios me está castigando y no me ama es eso lo que vamos a decir cuando la culpa llegue a nuestro corazón y nos la grabación interna que tenemos le demos play y empecemos a escuchar las mentiras en nuestra mente ¿Es eso lo que vamos a decir? ¿O más bien diremos, basado en, nuestro, en nuestra fe, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si yo soy un escogido de Dios y Cristo me hizo justo y puro ante Dios, entonces ¿quién me acusará? No hay ninguna acusación si Dios es mi juez y si Jesucristo es mi abogado. No hay ninguna acusación que quede en pie delante de Él, porque tengo al mejor abogado del mundo y tengo a un juez justo. Y Él le cobró a Jesús en la cruz del Calvario por mis pecados y Cristo pagó por mí. Así que no hay ningún pecado, ninguna cosa que me pueda acusar y llevar a la culpa delante de Dios. Y en tercer lugar, consideramos hace dos semanas esta pregunta. ¿Qué diremos cuando nuestro corazón nos condene? Cuando nuestro corazón empieces a decirnos, estás destinado a ser lo que eres siempre, no vas a poder cambiar nunca, vas a ser siempre el mismo hombre enojón, amargado, la misma mujer triste, apesadumbrada. Vas a vivir siempre como un adicto, estás perdido, perdida, no hay salvación para ti. ¿Qué vamos a decir cuando la condenación venga a nuestra vida y nos quiera decir eso? Vamos a decir, sí corazón, tú tienes razón, corazón, en realidad yo no puedo cambiar, me voy a entregar al pecado y voy a dejar que Él y voy a seguir la corriente y que Él me domine. ¿Es eso lo que yo voy a decir? O más bien, voy a decir, Dios es más grande que mi corazón. Y Cristo en la cruz anuló el acta de decretos que estaba en mi contra. De tal manera que para los que están en Cristo Jesús, escúcheme bien, ya no hay condenación. Yo no sé qué pecado tú has hiciste en tu pasado, qué pecados tú hiciste en medio de tu familia, de las realidades que viviste, pero si tú estás en Cristo hay una verdad para ti. Si Jesús dice, yo no te condeno, ¿quién te podrá condenar? Si Jesús dejó la piedra en el piso y no te la lanzó a ti, ¿quién podrá lanzarte esa piedra a ti? Nadie te puede condenar. Eso fue lo que estuvimos hace dos semanas. Hoy, mis hermanos, vamos a considerar una cuarta pregunta. Y para eso vamos a leer juntos. Romanos capítulo 8, versos 35 al 39, donde les invito a ir y que cuando lo tengan se ponga en pie y vamos a leer juntos. Romanos 8, 35. -39 al 39. Estoy en nueva versión internacional. Les recomiendo, si está en su dispositivo móvil, que lo ponga en modo avión para que no se sienta tentado a ver notificaciones de WhatsApp, de Facebook, porque ya me han dicho que han pillado a muchos por ahí en Facebook, en Instagram, mientras que los predicadores estamos aquí. Así que no caiga en tentación, evite la tentación. Hay una cosita que se llama modo avión, es muy útil, créanme, para que no se pierdan de lo que Dios quiere hablarte y en vez de escuchar a otra cosa, el partido de Boca, River, lo que sea que te distraiga, estés aquí en la próxima hora. Estamos. Romanos 8, 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿Acaso la persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. La pregunta que tenemos delante de nosotros es la siguiente, hermanos. ¿Qué diremos cuando las circunstancias, tales como la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia, lleguen a nuestra vida? Oremos. Señor, pedimos que esta mañana tarde ya nos guíes en tu palabra, que podamos responder esta pregunta que pones delante de nosotros y que, basados en lo que creemos de que tú eres, que tú has hecho en favor de nosotros, Podamos confesar también con Pablo que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Pido que envíes a tu espíritu para que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado. Llévate toda distracción. Queremos ofrendarte esta próxima hora, 40, 50 minutos, lo que duremos, para escucharte a ti, Señor, y honrarte en lo que oímos. Y que mientras escuchamos, tu Espíritu haga la obra de poder practicar y salir a practicar lo que aprendemos. Porque de nada sirve ser oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor, y danos esa gracia que necesitamos de tu parte. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, podemos tomar nuestro lugar. La exposición esta mañana básicamente va a tener tres enunciados que nos van a servir como puntos de nuestro mensaje. Tres enunciados que van a servir como puntos de nuestro mensaje. En primer lugar... Nos vamos a preguntar, ¿me ama en realidad Cristo? ¿Me ama Cristo? En segundo lugar, vamos a concluir, Cristo me ama y sufriré. Y en tercer lugar, Cristo me ama, sufriré, pero venceré. Y esos serán básicamente nuestros tres puntos esta mañana. Vamos entonces a iniciar por el número uno. Verso 35 nos introduce la siguiente pregunta. ¿Quién nos apartará? ¿Del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Lo que creamos va a afectar profundamente la forma en que nosotros vivimos y respondemos a esta pregunta. Si tú crees que hay algo que te pueda apartar del amor de Dios, entonces eso va a afectar profundamente cómo vives. Pero si tú puedes entender que Cristo te ama, y eso es una certeza y una convicción de tu corazón, igualmente eso va a afectar muy profundamente cómo tú vives. Quiero hacer dos observaciones basado en esta pregunta que tenemos ahí en la pantalla, que nos provee el texto en el verso 35. Dos observaciones importantes. En primer lugar, la pregunta que se nos plantea es un quién, ¿verdad? Ahora bien, si a usted le preguntan quién, ¿usted qué espera que se responda? acerca de que una cosa o una persona, una persona, ¿verdad? ¿Quién nos apartará? Y uno pensaría que lo que se dijera, las posibilidades fueran Satanás, los demonios, las personas, esposo, sí. cualquier persona, la suegra. ¿Quién podrá apartarnos del amor del Señor? Pero interesantemente, las cosas que se nos describen como posibilidades de apartarnos del amor de Dios no son personas, sino son cosas. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, hubiese sido mucho mejor decir qué nos separará o qué nos apartará y no quién. ¿Notan el asunto? Ok, esas son observaciones de estudio bíblico. Cada vez que vea algo así, pregúntese, ¿por qué? ¿Por qué no es normal? Ahora bien. El tema es que allí no hay algo realmente como extraordinario detrás de eso, dirían los pente, alguna palabra rema, no, eso no hay detrás de esto. Realmente la palabra que se traduce, el pronombre interrogativo en griego, que se traduce como quién aquí, puede perfectamente traducirse como qué, así que no hay una cosa ahí detrás oculta que el texto nos esté mostrando, pero sí nos hace pensar en lo siguiente, y es que en muchas ocasiones no son tanto las cosas lo que nos duele. O lo que puede llevarnos a dudar del amor de Dios, sino las personas que ocasionan esas cosas. Déjenme darle dos ejemplos de eso. Viene alguien y dice: Pastor, que me estafe un bandido, pero el pastor de la iglesia es el líder, eso duele mucho más. O viene la mujer en medio de su realidad y dice: Pastor, que me lo haga es un hombre cualquiera, pero un hombre cristiano que me haya traicionado y puesto los cachos, un hombre que se decía amar a Dios, lo que hay detrás de esas expresiones es: sí, me duele la situación, pero lo que más duele detrás de eso no es el qué, sino el quién. Era un pastor, era un líder, era un hombre cristiano, supuestamente una mujer cristiana, lo que sea. Así que detrás de eso, lo que se esconde es que muchas veces. No nos duele tanto el qué, sino el quién. La cosa más difícil muchas veces no es ni siquiera las circunstancias difíciles, sino el poder ver quiénes son las personas que nos provocan esas circunstancias difíciles. Así que Jesús mismo, mis hermanos, nos advirtió de esa realidad cuando en Lucas capítulo 21, versos de 16 al 18 nos dice lo siguiente, ustedes serán traicionados por sus enemigos. ¿Eso dice? Por la gente que no los quiere, por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Y me encantan esos contrastes de la Biblia. Porque la Biblia, como veremos más adelante, no se sonroja en decirnos las cosas que nos van a suceder. Dios no tiene como pena de ay, qué pena decirles que van a sufrir ahí. No, no les digamos eso. No, 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 es la suelta. Tu familia, tu papá, tu hermano, tus amigos, tus parientes, habrán momentos donde te van a traicionar y hasta te van a entregar a la muerte. Ahora bien, tú puedes decir, a mí eso no me ha pasado. Gloria a Dios. No tiene que pasarte, pero puede pasarte. Y estamos advertidos sobre esa realidad. El asunto es que sí duele, ¿no? Cuando es alguien de nuestra entraña quien nos clava el cuchillo por la espalda. Jesús mismo vivió esa circunstancia. Jesús mismo, citando las palabras del Salmo 41.9, hasta mi mejor amigo en quien yo confiaba y quien compartía el pan conmigo, me ha puesto zancadilla. Uno de sus doce, con quien compartía el pan, lo entregó por 30 monedas de plata. Y el otro lo negó gratis los doce hombres en los cuales Jesús invirtió tres años de su vida. Así que mis hermanos, Jesús mismo experimentó ese dolor de ser traicionado por uno de sus doce. Así que ya sea por las circunstancias en sí mismas o por las personas que provocan esas circunstancias, ambas cosas tienen el poder de llevarnos a dudar del amor de Dios sobre nosotros. Y preguntarnos, ¿en realidad Dios me ama? La segunda observación tiene que ver precisamente con esto. Y es que el texto no está sugiriendo que estas cosas nos van a apartar del Señor. El texto no dice, ¿quién nos va a separar de Cristo? No, eso no es lo que dice. El texto dice, ¿quién nos podrá separar, apartar del amor de Cristo Jesús? Y me gusta mucho cómo la nueva traducción viviente lo dice, porque creo que el asunto es mucho más claro así, como se lee aquí. Miren cómo lo, lo expresa y miren el asunto que hay detrás, la tentación que hay detrás, la prueba que hay detrás de esto. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos aflicciones? ¿Será que acaso Dios ya no me ama si estoy siendo perseguido? ¿Será que Dios ya no me ama si pasamos por hambre? ¿Será que ya Dios no me ama si paso por miseria o estoy en peligro? ¿Será que Dios ya no me ama cuando estoy bajo amenaza de muerte? ¿Notan el asunto? La preocupación de Pablo no es tanto el asunto de que podamos ser separados de Cristo. Porque sabemos y tenemos la certeza que por mucho que suframos, tenemos la certeza de que estamos con Él y que, y que Él estará con nosotros. Y que aunque a veces peleamos nosotros con Dios, Él no, él no nos va a alejar a nosotros. Pero hay algo que sí puede pasar, mis hermanos. Es que yo puedo estar en Cristo, pero apartado de su amor. Repito eso. Yo puedo estar cerca a Cristo, en Cristo, con Cristo, pero caer en la tentación de apartarme de su amor, tener certeza de mi salvación en Cristo y que sí, yo sé, algún día estaré en el cielo con Él, pero llegar a dudar que Él no me ama y empezarme a ver en esta tierra simplemente como un esclavo que cumple órdenes, un esclavo de Cristo que lo único que debe hacer es cumplir cosas y hacer cosas y que algún día sí, el premio llegará cuando llegue la presencia del Señor. Y perdernos de entender... Que Dios no solamente nos quiere en él, sino que queremos que quiere que jamás lleguemos a dudar de su amor hacia nosotros. ¿Has pensado tú eso en algún momento? ¿Has tú, ¿Te has, pensado, has preguntado lo que dice Romanos 8:35? ¿Será que él ya no me ama porque me está pasando esto? ¿Será que él ya no me ama y se olvidó de mí cuando me sucede esto otro? ¿Te lo has cuestionado o solamente soy yo? Yo me lo he cuestionado en varias oportunidades. Me he cuestionado si en realidad Dios me ama cuando ocurren ciertas cosas en mi vida que no logro entender, que no logro percibir amor ahí. ¿Qué de amoroso tiene esto? Bueno, Pablo entiende esa realidad. ¿Por qué llegamos a pensar eso? ¿Por qué llegamos a pensar y a dudar que Dios no nos ama cuando estamos en sufrimiento? Déjenme darle por lo menos tres razones por las que yo creo que eso ocurre. Tres situaciones o razones por las que llegamos a pensar que Dios no me ama cuando yo sufro. Porque solemos pensar eso. Dios no me ama porque me está pasando esto. ¿Por qué lo llegamos a pensar? Número uno, porque tenemos falsas expectativas. Por alguna razón tenemos una expectativa de que en esta tierra nos es prometido casa, carro y beca. ¿Verdad? Y que aquí vamos a parar de sufrir y que aquí si yo llego a Cristo ya nada va a pasar, que yo quedaré como en medio de una burbuja y que nada en este mundo me va a tocar, que yo no me enfermo, a mí no me pasan cosas de estas, a mí no me traicionan, cuando lo que vemos en el testimonio de la Escritura es todo lo contrario. El Señor nos aseguró que si veníamos a Él en el mundo íbamos a estar inmunes a cualquier dolor y sufrimiento. Eso no fue lo que él dijo. De hecho, dijo todo lo contrario. En el mundo tendrán qué cosa? Aflicción. El problema es que nosotros esperamos otra cosa: que en el mundo tendremos. Por alguna razón, no sé cuál, nuestra educación, nuestra forma de entender la vida, lo que sea, nuestra exposición a Cristo por primera vez, llegamos a pensar esa realidad en medio de nosotros. Pero la verdad, mis hermanos, es que muchas veces tenemos falsas expectativas y. Creemos cosas que no deberíamos estar creyendo porque Dios no las promete ni las dice. Otro ejemplo de eso. Hay personas que, por ejemplo, hay una situación de adulterio. Él o ella fallaron en su matrimonio. Y él o ella, en medio de esa situación, le invitan a la iglesia y se convierte a Cristo. Él o ella esperan que convertirse y tener el perdón del Señor sobre ellos o él, él o ella, signifique inmediatamente que las consecuencias de su pecado terminaron. Y entonces ya. Si Dios me perdonó, entonces a partir de ahora, usted no me recuerde eso jamás, a partir de ahora mi vida va a ser totalmente distinta, yo puedo seguir en el mismo trabajo con la secretaria con la que hice eso, no se tiene que ir, podemos seguir trabajando juntos, seremos los mejores amigos, porque las consecuencias se fueron. El perdón del Señor y las consecuencias por nuestro pecado son dos cosas distintas. Yo puedo percibir el perdón completo y perfecto de Dios y todavía estar viviendo consecuencias de mi pecado. Muchas de ellas se extienden en el tiempo. Entre más profundo haya sido mi pecado, más dolor haya causado, más consecuencias yo viviré de eso. Y el Señor no promete quitar esas consecuencias. De hecho, mucha gente dice, pero pastor, ¿por qué no se me quita esa tristeza que yo tengo? Y digo, gracias al Señor por esa tristeza, porque esa tristeza es un medio de amor de Dios para ti. ¿Cómo así? Bueno, la Biblia habla en Corintios que hay dos clases de tristeza. Una tristeza que produce muerte y una tristeza que produce vida. La tuya es una tristeza que produce vida. Porque a través de tu tristeza Dios te está trayendo hacia él. Porque si no sintieras tristeza, estarías alejándote de él cada vez más. Pero esa tristeza viene de Dios, porque estás viniendo aquí arrepentido, llorando, pidiendo al Señor que te ayude y que te restaure. Así que esa tristeza es un medio de Dios para traerte hacia Él nuevamente así que eso es básicamente lo que, lo que vivimos en medio de falsas expectativas. segundo lugar yo creo que muchas veces podemos llegar a dudar del amor de dios cuando sufrimos porque tenemos un concepto errado del amor. para nosotros la biblia dice por ejemplo que el amor es sufrido lo han leído en corintios 13 el amor es sufrido pero nosotros decimos el amor se debe sentir bien. sí o no? La Biblia dice, el amor es sufrido, nosotros entendemos, el amor es cómodo, el amor se siente rico, el amor se siente bien. ¿Por qué llegamos a interpretar unas palabras tan claras como el amor es sufrido, a entenderlas que el amor tiene que ser cómodo? Entonces matrimonios que llevan cuatro o cinco años de casados y se les acabó la luna de miel, entra en una etapa de se me acabó el amor. No, no se te acabó, se transformó. Ahora es que requieres realmente amar, porque antes no estabas amando. Antes estabas amándote a ti mismo a través de los ojos de él o de ella. Porque al comienzo nos encanta todo de la otra persona y que nos provea todo, pero cuando ya esa persona empieza a cansarse de ese ritmo y empieza a mostrarse tal cual es, entonces es cuando se requiere el verdadero amor. Y es el amor que es paciente, el amor que está ahí, el amor que permanece, el amor que está ahí que trasnocha, el amor que cuida a los niños, el amor que hace esto y aquello. Ahí sí se requiere el verdadero amor. De tal forma, mis hermanos, que tenemos un concepto equivocado del amor y pensamos que lo opuesto de amor es sufrimiento. El opuesto de amor no es sufrimiento, el opuesto del amor, lo contrario del amor es el egoísmo. Filipenses capítulo 2, versos 2 al 4, léalo en su casa, no lo vamos a estudiar, nos ayuda a entender esa idea. Que el opuesto del amor no es el sufrimiento, el opuesto del amor es el egoísmo. Porque el amor regularmente piensa en el otro, en dar, no en sí mismo. Yo dejo de amar cuando me enfoco en mí y dejo y paso al otro de derecho y busco mis propios intereses antes que los del otro. Ahí he dejado de amar y ahí estoy caminando bajo mis deseos egoístas. Por ejemplo, imagínate que tu hijo, yo tengo un hijo que ha cumplido cinco años, Martín, y él me lo dice a veces, papá, yo quiero manejar el carro. Y él cuando yo le digo que no, siempre me dice las mismas cosas. Tú eres malo, tú no me amas. Imagínate que tu hijo te diga eso y te diga no. Te voy a demostrar que sí te amo. Ten las llaves. Esa es la manera en que yo le demuestro a mi hijo que en realidad lo amo, dándole las llaves del carro, diciéndole cógelo mi amor, sácalo del parqueadero y ve a dar una vuelta. Él entiende que esa sería la forma en que yo lo debería amar y que si yo le digo un no lo hago sufrir entonces es porque yo no lo amo y porque yo soy malo. ¿No les parece eso muy común en nosotros con Dios? Que cuando Dios nos dice no, tú eres malo y tú no me amas. Y Dios dice, porque te amo, te estoy diciendo que no. Y no lo entiendes ahorita, lo vas a entender luego. Y hay tantas cosas en nosotros que tenemos un concepto de que si Dios me amara, entonces esto sería así en mi vida. Pero como no es así en mi vida, la conclusión inmediata... En nuestra aritmética pecaminosa es si esto no es así, conclusión, Dios no me ama. Y esa es la forma en que tenemos el concepto de amor. Y finalmente, mis hermanos, creo que una tercera razón por la que pensamos que Dios no nos ama cuando sufrimos es porque dejamos de ver a Dios para vernos a nosotros mismos. Dios nos ama y nos da razones. ¿Quieren ver las razones? Miren su Biblia, Romanos 8, 32. Dice la escritura, el que no escatimó, es decir, no te negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Si Dios fue capaz de dar su precioso tesoro que se llama su hijo Jesucristo, por amor a ti, ¿cómo vas a creer que él te va a negar otra cosa o que él no te ama? Y que cuando te dice que no es porque no te ama, si ya te mostró profundamente que te ama. Romanos capítulo 5, verso 5 nos dice, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Otra muestra del amor de Dios es que Dios nos ha dado al Espíritu Santo. Dios ha invitado y ha traído a tu casa, dentro de tu corazón, a la tercera persona de la Trinidad. ¿No te parece eso maravilloso? Que Dios mismo se vino y se mudó de casa y se vino a vivir contigo. Si sí, tú mismo ni te aguantas a veces, y Dios se vino a vivir contigo. Porque te ama, en eso mostró Dios su amor contigo, en que se vino a vivir dentro de ti. Sigue diciendo la Escritura en Romanos 5:8 también esa misma verdad. Nos dice, "En esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros." Hermanos, es evidente que Dios nos ama. No hay mayor muestra del amor de Dios que la cruz. Él te ama y no te lo dijo en una flor, como dice la canción, no, Él te lo dijo en una cruz. No es como el novio que le dice a la novia que te amo, te amo, te amo, y le escribe una carta y que bajaría las estrellas por ti, iría a la luna y traería polvo lunar para que te maquilles la cara y no sé qué, y bueno, una cantidad de cosas. Y después le dice, mi amor, y el sábado nos vemos si no llueve. Esa no es la forma en que Dios nos muestra que nos ama. Él nos mostró que nos amó, yéndose a una cruz y clavándose allí, cerrando su boca y pudiendo llamar ángeles a que lo bajaran, cerró su boca y como cordero fue llevado al matadero. Y allí en la cruz del Calvario nos mostró cuán profundo, sincero, real y genuino es su amor. Así que Cristo nos ama, claro que nos ama, claro que nos ama, murió por ti, dio su sangre por ti. Y si Él no te negó ni a su propio hijo, ¿Cómo vas a dudar de que Él te va a dar todo lo que tú necesitas? Pero mis hermanos, Cristo no solamente me ama, sino que Cristo me ama y sufriré. Verso 36. Así está escrito. Por tu causa nos llevan a la muerte nos tratan como a ovejas para el matadero. Y de nuevo, me encanta la honestidad de la Biblia, porque Dios no se sonroja, ¿verdad? Y Dios no dice, no, es que en este capítulo estamos hablando del amor, ¿cómo vamos a hablar de sufrimiento? No dañemos el momento, mantengamos el momentum, ¿verdad? No, Dios no se sonroja con eso, dice, ¿los amo? Sí, ya se los demostré. ¿Sufrirán? Sí. Mis hermanos, el Evangelio no es la religión de para de sufrir o deben a Cristo y todos tus problemas financieros, de salud y relacionales terminarán. No. ¿Nos ama Dios? ¿Nos ama Dios? ¿Sufriremos? Sí, las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Pero en nuestra mente pensamos que solo una, solo una de las dos puede ser cierta. No. En el Señor las dos cosas son verdad al mismo tiempo. ¿Me ama Dios? Sí, sufriré. Sí, se estima, mis hermanos, que por año mueren unos 164 mil personas a causa de su fe en Cristo. Sabaneta tiene 80 mil, 90 mil habitantes, el doble de Sabaneta. Desocupemos Sabaneta dos veces. Eso mueren un año, hermanos en Cristo, como tú y como yo, en lugares donde la iglesia es perseguida por causa de su fe. Pablo está teniendo en mente a esa gente. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, Pablo está escribiendo una iglesia que está sufriendo, una iglesia que está siendo perseguida a causa del imperio, una iglesia que está siendo señalada a causa de su fe, una iglesia que seguramente muchos de ellos llegaron a Roma a causa de la persecución, una iglesia que está sufriendo, donde hay familias en medio de la iglesia donde han perdido a su papá porque le dijeron, niega a Cristo o te mueres. Me muero, pero no negaré a mi Señor. Y entonces está el niño allí sentado huérfano porque su papá dio su vida por causa de Cristo. Te pregunto, ¿tú harías eso hoy? Si te ponen un revólver en la cabeza y tienes dos hijos pequeños y te dicen, niega a Cristo o muérete. Diría yo, que venga la muerte, Dios es, los, los hijos son del Señor, Dios se encargará de ellos, pero no negaré a mi Señor. ¿Dirías tú eso? Eso es lo que estaba viviendo la gente y sufriendo la gente de esta época. Por eso Pablo muestra cosas como la violencia, la muerte, la persecución, el hambre, porque es gente que está siendo desplazada y rechazada por su fe. ¿Han visto el pescadito ese que ponen en los carros a veces? Yo tengo un pescadito, no hay nada de malo en poner el pescadito. ¿Han visto el pescadito? Bueno, ese pescadito no, es, no era una moda cristiana. No, es un tema de que era la forma en reconocer los hogares cristianos de la época, porque la gente se tenía que esconder a causa de su fe no podían ir a la plaza pública porque los mataban a causa de su fe. Entonces dijeron, "¿Cómo podemos distinguir quiénes son cristianos y quién no?" Pongan en su casita ese pescadito, sáquelo cuando hay una reunión cristiana. Entonces la gente pasaba por las calles y veía el pescadito y de agache entraban para poder adorar a Dios, ahí en medio silencio escuchar la lectura de la palabra de Dios, leer las cartas de los apóstoles, etcétera. Esa es la clase de persecución Así que cuando Pablo escribe esta carta le está diciendo a estos hermanos, hermanos, ustedes que están en esta situación, ustedes que han perdido familiares a causa de la fe, ustedes que están viviendo violencia, ustedes que están muriendo de hambre a causa de la fe, ¿acaso esas cosas van a separarlos a ustedes del amor de Dios? Esto es sufrimiento. Ahora bien, ¿cómo este mismo texto tiene sentido para nosotros que vivimos en un mundo occidental? privilegiado, donde a nosotros todavía no nos persiguen, por lo menos no de frente, por nuestra fe gozamos de libertad religiosa, podemos tener un lugar como estos y abrir culto y salir a las calles y evangelizar. ¿Cómo eso tiene para nosotros sentido? ¿Cuáles sufrimientos de nosotros? Bueno, déjame darte unas listas de situaciones por las cuales tú puedes en medio de tu cómoda vida occidental, de mi cómoda vida occidental, llegar a sufrir por la causa de Cristo. Primero. Sufrirás porque perderás oportunidades laborales a causa de tu integridad y amor por el nombre de Cristo. Y entonces, cuando tu jefe te diga, Fírmeme este papelito, ahora a fin de año para poder organizar unas cositas que tengo aquí, y el otro año te subo el puesto, tú, tú vas a decir, No, y haga lo que quiera conmigo. No voy a traicionar a mi Señor. Sufrirás porque tus compañeros de universidad o de colegio te van a señalar de santurrón. Cuando no vayas a los lugares que ellos van, cuando no hables las cosas que ellos hablan, ni escuches las cosas que ellos escuchan, sufrirás porque le dirás a hombres que te pretenden no. Por causa de esperar el hombre que ame a Dios más que a ti, sufrirás, porque haciendo el bien vas a recibir el mal injustificadamente. Sufrirás porque te enfermarás como cualquier mortal. Sufrirás porque le dirás que no a relaciones antes de tiempo y verás amigos con sus novias y novios en cine montando fotos en Instagram y tú como un champiñón en tu casa esperando el tiempo del Señor. Sufrirás por eso. Sufrirás, hermana, cuando a causa del llamado del Señor renuncies a tu trabajo donde te ganabas N millones de pesos para irte a tu hogar a cuidar a tus dos niñitos y a tu esposo y atenderlos, y veas que tus compañeras de trabajo cada vez andan en mejores carros y tienen mejores apartamentos, sufrirás cuando a causa del llamado del Señor comiences a dar con mayor generosidad y a bajar tu estilo de vida por causa de la obra del Señor. Mi pregunta es para ti y para mí, ¿es por eso que sufres? ¿Sufrimos por su causa o por nuestra causa? ¿Sufro por su causa o por mi causa? ¿Sufres por su causa o por tu causa? Me temo que muchos de nosotros le hemos dado la espalda al sufrimiento por su causa. ¿Y saben por qué? Porque no es fácil sufrir voluntariamente. Nadie cuando se haga una convocatoria de sufrimientos diga, aquí estoy yo. No, no nos gusta sufrir voluntariamente. Y muchas veces lo que Dios está viendo desde el cielo de nosotros es, ok, vamos a ver, te estoy poniendo una situación, te estoy poniendo una situación, vamos a ver, ¿va a ser capaz de decidir sufrir por mi causa y abstenerse de y decir no a por causa de mi nombre, de mi gloria? ¿O va a ceder ante eso por evitar ese sufrimiento y ese dolor y me va a dar la espalda? en esa situación. Y mis hermanos, lo más triste de toda esta historia es que finalmente vamos a sufrir. Y tú vas a sufrir o por tu pecado o por tu santificación. ¿Vas a sufrir a causa de decirle no al mundo para decirle sí a Dios? ¿O vas a sufrir porque le dijiste sí al mundo y estás empezando a vivir las consecuencias de tu pecado? ¿Sufriremos por su causa o por tu causa? Y te animo, si ese es tu momento de vida hoy, decide sufrir por Cristo. Decide padecer por causa de tu integridad, de tu santidad, por causa de tu fe en Cristo. Así se te vaya el mejor negocio del año. Así piensas que te vas a quedar solo, sola toda la vida y nadie te va a querer porque este hombre es el único que me miró en los últimos tres años. Así pase lo que sea por en medio de ti y digas, no, voy a sufrir y voy a padecer por causa de Cristo y me voy a unir a Él en sus padecimientos y voy a hacerlo voluntariamente y me voy a unir a Él. Claro que sufrirás por tu pecado o por tu santidad, pero recuerda que Cristo te ama, sufrirás, pero... Ven, serás. Verso 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cada una de esas palabras que sé que podríamos hacer un sermón por palabra, pero no lo vamos a hacer. Sin embargo, es decir... Lo que el texto está diciendo es que la victoria del creyente no tiene que ver con que estas circunstancias, padecimiento, angustia, tribulación, hambre, indigencia, peligro, no van a venir a la vida del creyente. No. Lo que Pablo está diciendo es que aunque todo esto puede llegar a ocurrirnos, sin embargo, sigue diciendo, en todo esto, cualquier situación, en todo eso que se nos ha descrito anteriormente, en todo eso hay una verdad. Somos más que... Vencedores, por medio de aquel que nos amó. Y mis hermanos, este es uno de esos otros tantos textos que usamos tan mal en la vida cotidiana, como por ejemplo el hombre que es denunciado por evadir impuestos en su empresa y su esposa le dice, tranquilo amor, en todo eso seremos más que vencedores. No. La amiga que dejó al novio con el que deshonró al Señor N veces, y la amiga cristiana le consuela tranquila, amiga, en esto seremos más que vencedores. No, 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 no amamos a la gente cuando les adormecemos la conciencia. Los amamos cuando les señalamos a Dios y le decimos: Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, ven al Señor, dobla tus rodillas delante de Él, porque Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Así les amamos, llevándoles a Dios, dejándoles que vivan su tristeza a causa de su pecado, estando ahí presentes, pero no evitándoles la tristeza, sino ayudándoles en medio de eso para que vuelvan a Dios de todo corazón. Así les amamos. En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué significa eso? Que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Significa que es a causa del amor de Dios expresado en su entrega completa, en su sacrificio perfecto lo que te va a proveer certeza, convicción, es la palabra que usa el verso 38, de que nada en la tierra o en el cielo, nada ahora o en 10 o en 20 años, ni personas o demonios, ni, cre ni cosas visibles o lo invisible, nada ni nadie nos podrá separar de su amor manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. La victoria del creyente tiene que ver con que nada de esas cosas va a producir en nosotros que seamos separados del amor de Dios. Esa es nuestra victoria: que nada a ti y a mí nos va a poder separar de su amor. Y déjeme explicarle eso de la siguiente manera. Y síganme atentamente en este pensamiento, porque es glorioso, porque es un baño de gracia que va a caer sobre tu vida y que si lo crees y lo crees con convicción y profundamente, va a afectar cómo tú vives. Porque lo que crees y la forma en que lo crees afectará cómo vives. Si crees esto que te voy a decir a continuación, tu vida cambiará. Hay muchas cosas, mis hermanos, y es probable que todas estas cosas que se nos han descrito aquí, tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia, peligro, violencia. Es probable, es muy posible que todas esas cosas o algunas de ellas puedan hacer que tu amor por Dios decrezca, que tu amor por Dios decaiga, que tu amor por Dios se separe. Y entonces decimos, estamos de pelea con Dios. Es que estoy peleando con Dios, pastor. ¿Y no lees tu Biblia? Y no oras a Dios. Y no te congregas. Y ya sientes que no le amas a Él como al comienzo. Eso es probable. Y de hecho nos pasa con frecuencia. Pero mis hermanos, aún así, aún con esta realidad, ninguna de estas cosas podrá separarte a ti del amor que Dios te tiene es probable que tu amor hacia dios se separe te caiga te crezca pero ninguna de estas cosas va a cambiar el concepto el afecto que dios tiene por ti saben por qué porque dios decidió amarte antes de la creación del mundo antes de que tú hicieras el bien o el mal a o b dios había decidido amarte y no hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de dios es probable es probable, en otras palabras, que tu amor por Dios se enfríe por momentos, y tal vez es tu realidad hoy. Oh, tú sientes, sabes que estoy, sí, yo soy ese hombre, yo soy esa mujer, que siento que ya no es con Dios lo mismo, que estoy como en un enfriamiento espiritual. No tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, vengo a la iglesia porque toca y siento que no tengo una relación con Dios y que ya no amo a Dios y que tengo otros deseos, otros placeres, otras cosas a las cuales les quiero dar mi tiempo y mi energía. No a Dios. No me atrae la iglesia, no me atrae servir al Señor en su iglesia. Estoy lejos de Dios. Mi amor está lejos de Él. Mi amor ha decrecido. Es probable que tu amor por Dios se enfríe, pero no el amor de Dios por ti. Es probable que tú le sueltes, pero Él jamás te soltará. La relación con Dios es como esto. Tú estás así con Dios. Y puede ser que hay momentos en tu vida, circunstancias, aflicciones, peligro, hambre, desnudez, que van a hacer que tú llegues a dudar y que tú te separes del amor de Dios. Y sientas que no, Dios no, Dios no, Dios no, y tú te separes. Pero lo que nunca va a ocurrir es que Dios te suelte de la mano. Porque ni nada que tú hagas, ni que otra persona haga, ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo, nada va a hacer que Dios cambie su opinión y su afecto por ti. Eso es lo que llamamos amor sin condición, amor incondicional. Dios te ama, ¿por qué? Porque te ama. ¿Y hasta cuándo te amará? Hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque Él decidió amarte. Y eso, mis hermanos, es gracia de Dios. ¿Lo merecemos? En absoluto no. Pero por alguna razón, Dios ha derramado su amor sobre nosotros. Así que, mis hermanos... Dios te amó desde la eternidad pasada, por lo que te eligió, por lo que te llamó, por lo que te justificó, por lo que te glorificó, y entonces nada ni nadie va a cambiar ese afecto de Dios por ti. Así que, en conclusión, ¿qué diremos cuando la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia lleguen a nuestra vida? ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir, es verdad. Todas estas cosas me muestran que Dios no me ama. Es verdad que Dios no me ama porque estoy en angustia. Es verdad que Dios no me ama porque estoy en aflicción. Es verdad que Dios se olvidó de mí. Es verdad que Dios me abandonó. Es verdad que Él ya me soltó y se agotó su amor para mí. O diremos más bien, basado en lo que Él ha hecho y lo que Él ha mostrado, Dios me amó desde la eternidad y dio a su Hijo que era su tesoro más preciado para mi rescate y salvación. Entonces, ¿no habrá de darme Dios junto con Él todas las cosas que yo necesito? De tal manera que si estoy en aflicción, eso no me muestra que Dios no me ama, me muestra que el Dios amoroso está trabajando conmigo. Me muestra que aunque pase por valle de sombra de muerte, yo no voy a temer, porque Él estará conmigo, porque su vara y su callado me van a infundir aliento, porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Porque Él hace que se renueven como las águilas aquellos que son suyos. Porque no se ha agotado su mano, ni se ha cortado su mano para salvar, sino que sigue extendida en amor y en misericordia para mí. Porque Él no me negó nada ni ningún sufrimiento, sino que estuvo dispuesto a vivirlos todos por causa del amor hacia mí. ¿Cómo he yo de dudar de que algo o alguien pudiera llegar a separarme de su amor? Nada, ni nadie, podrá hacer tal cosa. Cierra tus ojos y respondamos ahí en nuestro corazón al Señor.